Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening. How are you feeling today? Great, great. Great? Yes. Good evening, teacher, everybody. Hello. I have a question for the homework, the knowledge check. Maybe I remember. Tell me. Knowledge check. Because the number four. I had a bit of a problem because this the I don't know what is the answer correct. Number four. Let me check. Okay. The the how well, how long. Section four. Question four. Yes. The last question one. Four, 111. Yes. Ah, okay. Let me check. One eleven, number four. Okay. Bien, antes de comenzar, ¿verdad? Con todo lo que tenemos que ver para hoy, vamos a tratar de resolver esta parte. En esa, tienen que utilizar how often, how well, how good, and how long. En este caso, ¿verdad? Nos está dando que, cuáles son las palabras que vamos a utilizar para los inicios de nuestras preguntas. Pero no están completas. O sea, sí vamos a utilizar esas palabras, pero tenemos que agregarle algo más. En este caso, en la número 4... dice, type, está hablando de escribir, ¿verdad? Not very well, actually, I need to take typing class. Le dice que no es muy buena escribiendo en la computadora, ¿verdad? Entonces, nuestra pregunta es, how well, ahí es así, ¿verdad? How well, porque nos está preguntando qué tan bueno. How well can you, how well can you type? ¿Qué tan bien puedes escribir en la computadora, ¿verdad? How well can you? Ahí lo que pasa es que nos falta agregarle esas otras palabritas, ¿verdad?
Por eso es que no les da en la opción, en la parte 4 de la 1.11. Sí, igual. Entonces, dígame. Al final era lo que, como realmente, el objetivo era usar el how well, el how long, how often. Uh-huh. Entonces, el punto ahí quizás, bueno, yo en lo personal me... Uh-huh. Pues solo pensé que era con las frases, con esa frase, ¿verdad? Porque de las maneras que pude y siempre me la dio errónea. Al final, algunos compañeros también, compañeras dijeron que también le habían tenido problemas. Sí, y, sí, es cierto. Entonces, esa era más que todo mi inquietud esta noche. Sí, es bastante confuso en el sentido de que solo les da, o sea, solo se les explica que van a utilizar el how often, el how long, etcétera, etcétera. Pero no nos dicen que tenemos que agregarle algo más, ¿verdad? Que ahí something is missing. Sí, es cierto, es cierto. Es un poco confuso, ¿verdad? Igual, en algunas otras me han estado escribiendo y me dicen, no me sale bien y lo he puesto de todas las maneras posibles. Pero a veces es porque no le ponemos una coma o porque se nos pasa una letra o a veces la ponemos todas en mayúsculas o ponemos dos mayúsculas cuando solo es una mayúscula. Entonces, a veces es por la puntuación también que nos da problemas algunos de los ejercicios que aparecen ahí en la plataforma. Sí, esa era mi inquietud, gracias. Y era porque también al final, como nos evalúan, ¿verdad? Y afecta, ¿verdad? Eso como sí, este, pero en este caso, la plataforma tiene esa ventaja de que ustedes van a hacer su evaluación, pero la pueden volver a hacer. Y la plataforma le va tomando la nota mayor que ustedes tienen. O sea, sabemos que es práctica, ¿verdad? Y también sabemos que es una evaluación, pero sí les permite volverla a hacer y le va marcando siempre la más alta, ¿verdad? La puntuación más alta. Yo tengo una consulta. ¿Cuándo utilizamos can y cuándo utilizamos do? Porque yo le había puesto how well do you. Entonces, igual me la tiraba con error. Ajá, el do es hacer, ¿verdad? Y el can es poder. Entonces, en este caso, ¿verdad? Utilizamos el can cuando estamos hablando de este tipo de cosas. I can do it very well. Lo puedo hacer bastante bien. I'm doing exercise. I do my homework. Estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo o hago mi tarea, ¿verdad? En este caso, por eso es que no nos da el do, sino que teníamos que utilizar el can. Gracias. Ok. Bien. Creo que con esa parte, ¿verdad? Del 1.11 estamos ahí, ¿verdad? Que teníamos que agregarle algo extra para los que no lo han hecho, ¿verdad? Ahí están los tips también, ¿verdad? Y para los que ya lo hicieron y estaban teniendo problemas, pues igual. ¿Something else? Antes de comenzar, ¿algo más? ¿Todo ok? Ok. Welcome back to this course again. Estamos de nuevo, ¿verdad? Another day, another topic, another information. Well, how was your weekend? How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Relax. Relax, nice. A little hard, a little hard. The weekend. Yeah. About working? Yes. Somebody else? How was your weekend? I go out with my family. Oh, with the family, nice. Yes. Okay, now we are going to see the presentation for today. Let me see. Okay, give me one moment. Here we have. Now, this day, we are going to have a review of the topics of the last week. We are going to talk about how, that's the main point, a little practice and some exercises. Review, the topic of the last week were the
Intonation. That's the last topic. Vamos a hablar un poco sobre entonación, ¿verdad? Que fue el último tema que estuvimos tratando en la última clase, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más sobre eso, hacer un poco de ejercicio, ¿verdad? Con la intonation. Then we are going to learn about how. Vamos a aprender sobre how, cómo utilizarlo, qué tipo de uso se le dan al how y qué tipo de información se nos pide con el how. Remember that how is a question that we can use for many reasons or asking for a lot of information, a lot of different information. How es una pregunta que la podemos utilizar para tratar de recopilar diferentes tipos de información. Then we have the practice and then we have an exercise. But let's see, the phrase of the week, la frase de la semana. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be success. El éxito, ¿verdad? No es la llave para la felicidad, sino que la felicidad es la llave para ser exitoso, ¿verdad? Si ustedes aman o les gusta lo que están haciendo, ustedes van a ser exitosos. That's the phrase of the week. Algo, ¿verdad? Que nos motive a nosotros a decir, ah, lo que yo estoy haciendo sí me es gratificante y me gusta hacerlo. Ok. The review. Adverbs and intonation. The last week we were talking about adverbs, about frequency, about the time that we do some actions. Now, we have again the intonation with direct address. ¿Qué fue lo que estuvimos utilizando, verdad? Cuando utilizamos el nombre de la persona directamente para hablar. We were talking that the intonation is very important in English because it makes sounds the words kind and happy and all of that. Decíamos, ¿verdad? Que la entonación es súper importante en inglés porque nos permite a nosotros, ¿verdad? La empatía a la hora de hablar. In this case, we have three examples. Number one, you are really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. We were talking about the lowering the voice. Estábamos hablando de que teníamos que bajar el tono de nuestra voz cuando mencionáramos los nombres de las personas a las que nos dirigimos, ¿verdad? Nosotros podemos sonar bastante fuertes, bastante strong, y a veces la gente puede llegar a pensar, ¿será que está molesto? ¿Será que hice algo mal? ¿Se está burlando? O algo por el estilo. But it's because of the intonation of the words. But let's see. We have here this one. What is intonation in English? If you can notice, we have a standard, high and low. Tenemos el sonido estándar, que es cuando hablamos normal, con nuestra voz normal. Then high, then low. In this case, we need the low voice with el direct address. Necesitamos nuestra voz baja cuando nos vamos a referir a lo que es otra persona, ¿verdad? Entonces, the standard voice is my normal voice. It's when I'm talking about some topic with my friends, but then I can go high when I'm excited. Oh my God, did you know? La voz estándar es cuando nosotros hablamos de un tema en general, estamos platicando normal, pero de repente nos emocionamos y la voz va hacia arriba, ¿verdad? Oh, wow, surprise. Then low. Tenemos que bajar, la verdad. Cuando estamos muy emocionados y a veces tratamos de hablar mucho, ¿verdad? O muy rápido, no nos fijamos en el tono que estamos utilizando, sino que solo hablamos y ya. Entonces tenemos que ir viendo, ¿verdad? Cómo tiene que variar nuestra voz. Then we have here different ways of say yes. A simple word, yes. Una palabra tan simple como un sí. Puede tener muchos significados, ¿verdad? Let's see. We have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6, yes. The first one, yes. Tone name level. Something standard. Nada salido de lo normal, ¿verdad? Yes. Neutral
Uninterested, yes. Como no estamos muy interesados en contestar, yes. Then, full, yes. Positive response, I agree. When someone asking something or saying something, and we say, yes. Cuando alguien nos dice algo, ¿verdad? Y estamos nosotros de acuerdo, es una respuesta positiva. Yes, un tono bajo, ¿verdad? No es yes, así como de enojado o de sorpresa. Then, low rise, yes. Question, eliciting a response. Cuando nos hacen una pregunta. Do you want some ice cream? Yes. ¿Quieres helado? Sí, un tono un poco más alto, ¿verdad? Then, high rise, yes. Disappointment, are you saying yes? Cuando estamos como que no muy de acuerdo con lo que nos están diciendo. Yes. O sea, subimos, ¿verdad? El tono de nuestra voz. Then, yes. Full rise. Carry on, I'm listening. Cuando alguien nos está hablando y nosotros estamos escribiendo o estamos leyendo o estamos prestando atención a algo y nos están hablando. Yes. Como, sí, te estoy escuchando, pero no es como en lo que estoy centrado en este momento. And then, yes. Rise, fall. Reserve, indicating that, yes. Maybe, es cuando presentamos una duda, ¿verdad? Que no estamos tan seguros de lo que estamos contestando. Imagínense, yes, a simple word. Y tiene tantas, ¿verdad? Tantas variantes. Un simple sí. No utilizamos el mismo sí para todas las situaciones. If you can see in the example, we have 6 different types of yes. 6 diferentes tipos de yes, de sí, de respuesta, de estoy de acuerdo, de estoy contestando que sí, estoy poniendo atención. Different tone of voice, different usage of the word and the voice. Well, now, the main point, how, the word how. Questions. We are going to talk about how in a question and making question with how and how to answer these questions. Vamos a ver how, cómo utilizamos el how, para qué situaciones y qué tipo de información vamos nosotros a encontrar con el how y de qué manera podemos nosotros responder. First one, how do I use how? ¿Cómo uso el how? How do I use how? First, how can I stay healthy? That's the first question. How can I stay healthy? ¿Cómo me puedo mantener saludable? This question, it says, this question is about method. The way you do something. Esta es una pregunta que nos están haciendo sobre métodos de hacer algo. ¿Cómo me puedo mantener saludable? Vamos a presentar un método de cómo hacemos nosotros para mantenernos saludables. Number two, how do you use a public bus? ¿Cómo utilizamos un bus, verdad? Un transporte público. Steps. Necesitamos dar steps, pasos, ¿verdad? De cómo hacerlo. Si se fijan, en la primera, how can I stay healthy? Método. ¿Cómo puedo mantenerme saludable? Ah, para mantenerme saludable, yo tomo mucha agua, hago ejercicio, no como comida chatarra, etcétera, etcétera, etcétera. But in the second case, how do you use a public bus? ¿Cómo utilizas un transporte público o un bus? Oh, first one, I wait in the bus stop, then I take the bus, pay, and take a seat. Podemos nosotros ponerlo por pasos. No lo vamos marcando 1, 2, 3, 4, 5, sino que le vamos diciendo, ah, yo espero en la parada de bus, veo que sea la ruta correcta, me subo, pago, me siento, y eso es todo. We are showing steps. We are talking about steps. The same word, but different usage. Then we have, how far it is your house? How far is it your house? ¿Qué tan lejos queda tu casa? Another question, ¿qué tan lejos, verdad? ¿Cuán lejos? And the answer is, how plus adjective is asking you to say the quantity of the adjective. In this case, distance.
Aquí nos está preguntando, ¿verdad? Cuando utilizamos el how más un adjetivo, que ustedes saben que adjetivo es aquella palabra que utilizamos para dar más información sobre el nombre o una cosa o algo que estamos hablando. In this case, nos está preguntando cantidad, quantity of the adjective for. In this case, for. For is talking about distance. For nos está hablando de la distancia. En esta pregunta tenemos que responder nosotros con distancia. Ah, 5 meters, 5 metros, 1 kilometer, 1 kilómetro. Nos está preguntando la cantidad, ¿verdad? De cuán lejos está nuestra casa. Next one. How big is your room? How big is your room? ¿Qué tan grande es tu habitación? This question is asking you how much space it has. ¿Cuánto espacio tiene? We have 4 questions. Different answers, different type of questions. In this case, how big is your room? Is asking us how much space. ¿Cuánto espacio? ¿Cuántos metros cuadrados, verdad? En este caso. But let me show you something. I have a document. I will send you this document. Les voy a mandar este documento al grupo, this PDF. The how do I use how? Aquí va todos los usos del how and the answers. Let's see. We have here, how can I stay healthy? And the answer. You can stay healthy by exercising, by eating well, and by getting enough sleep. Ahí está la pregunta, ¿verdad? Nos dice, how can I stay healthy? Que nos está preguntando acerca del método. Then, it has the answer. Nos da también el tipo de respuesta que podemos dar nosotros. Oh, you can stay healthy by exercising, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Ah, consejos de cómo mantenernos nosotros sanos. Then, you have the second one, the third one, and the fourth. Now, next one. How spicy is the food at the restaurant? ¿Qué tan picante está la comida en el restaurante? Y nos da 2 posibles respuestas. It's really spicy. It's not very spicy. Podemos tener 2 respuestas. Una podemos decirle positiva o una podemos decirle negativa en este caso, ¿verdad? It's really spicy. Es bastante picante. Sabemos que el spicy, o sea, no es algo que a muchos nos guste, pero no es una respuesta negativa. And the second one, it's not very spicy. No es tan picante, ¿verdad? It's really spicy, not very spicy. Next one. You can ask the same type of question with an adverb. Ya vimos los adverbios antes y aquí nos está diciendo que podemos utilizar las mismas preguntas pero con adverbios. How quickly do you learn new vocabulary words? ¿Qué tan rápido, verdad, aprendemos nosotros nuevo vocabulario? 2 possible answers. Number one, I learn very quickly. Yo aprendo bastante rápido. Second one, I don't learn them very quickly. No las aprendo muy rápido. Siempre vamos a tener varias opciones de respuesta en lo que son, ¿verdad? Estas preguntas. Then, how long does it take to get to your job each day? How long does it take to get to your job each day? ¿Qué tanto te toma, verdad, llegar a tu trabajo todos los días? How long does it take to plus verb is asking about the amount of time need to do something. Cuando tenemos how long does it take más el verbo, nos está preguntando sobre la cantidad de tiempo que necesitamos para hacer algo. And we have here 3 answers. First one, it takes an hour. Me toma una hora. 2. It takes 20 minutes. Me toma 20 minutos, nada muy grave, ¿verdad? It takes 5 minutes. Me toma 5 minutos. Aquí estamos hablando de tiempo, ¿verdad? De cuánto tiempo necesitamos para hacer algo. Next one. How long does it take to speak English like a native speaker? How long does it take to speak English like a native speaker? ¿Cuánto necesitamos para poder hablar como los nativos? Digamos, los que hablan inglés nativo.
three answers. It takes years. Nos toma años. It takes a lifetime. Nos toma una vida. Porque muchos así decimos, ¿verdad? Nos toma una vida poder hablar como los nativos. Then it takes many months. Dependiendo, ¿verdad?, de la capacidad de cada uno, así va a ser nuestra respuesta. Esto no es que, ay, todos vamos a dar la misma respuesta. No. Somebody could say it takes years. Somebody could say it takes a lifetime. And somebody could say it takes many months. Diferentes tipos de respuesta. Then, how much does it cost to buy a house in your city? How much does it cost to buy a house in your city? ¿Cuánto cuesta? Aquí estamos hablando de dinero. ¿Cuánto cuesta comprar una casa en tu ciudad? How much does it cost plus verb is asking about the amount of money need to buy something. Aquí estamos hablando, ¿verdad? El how does much it cost más el verbo. Nos está preguntando sobre la cantidad de dinero que necesitamos para comprar algo. You could answer, it costs $500,000. Or it costs $4,000,000. Tenemos diferentes respuestas, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de cantidades. Podemos hablar $5, $10, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cantidades de dinero, ¿verdad? No cantidades así como decíamos de tiempo o de pasos que podemos dar, sino que aquí estamos hablando de dinero. Next one. How much does it cost to go out to eat? How much does it cost to go out to eat? ¿Cuánto cuesta comer afuera? ¿Cuánto cuesta salir a comer, verdad? For one person, it costs about $10. For family, it costs around $15. Aquí podemos, ¿verdad?, hablar, pero estamos hablando de cantidades, pero no son cantidades así como lo que hablábamos de la casa, ¿verdad? Sino que estamos hablando aquí dividiéndolo, ¿verdad? Por persona, por familia, por pareja, etcétera, etcétera. Notice how the modifiers about and around mean not exactly maybe, more, maybe, less. Tenemos los que modifican, ¿verdad? La palabra about and around que nos expresan que no es exacto, ¿verdad? Que tal vez es más o es menos. Estas son palabras que modifican, ¿verdad? Un poco los significados. Then, how many people do you know who can speak English? How many people do you know who can speak English? How plus many much is asking you about a quantity of a noun. Estamos hablando de cantidades, ¿verdad? I know tons, conozco muchos. I know around five, conozco por lo menos cinco personas. I know a few, conozco unos pocos. How with a plural count noun. Estamos hablando de plurales con nombres contables, que son las personas. You use the word many, ¿verdad? Cuando estamos hablando de nombres contables, utilizamos la palabra many. Pero esta palabra many y countable and uncountable nouns lo vamos a ver también más adelante. Así que vamos poniendo atención a esas cositas, ¿verdad? Which is plural and your answers are also plural. Cuando lo tenemos en plural, nuestras respuestas siempre van a ser en plural. Then, how much fun do you have each day? ¿Qué tanta diversión tienen todos los días? It's a kind of complicated question, ¿verdad? Es una pregunta complicada de cuánta diversión. A veces nosotros no nos detenemos a pensar cuánta diversión tenemos en un día. Because we are busy working, thinking about the work, thinking about the things that we are going to do along the day. Estamos hablando, ¿verdad?, que nosotros pensamos mucho en el trabajo, en lo que tenemos que hacer todo el día. But this question is something different. How much fun do you have each day? ¿Qué tanta diversión tenemos en el día? You could answer, I have a lot. I have a lot of fun. Tenemos mucha diversión en el día. I have a little, maybe, a little. I have a bit. I tengo muy poco. How? A non-count noun, este ya es un nombre no contable porque divertido, ¿verdad? Diversión, no lo podemos contar, no podemos decir, ah, dos granitos de diversión, un granito de diversión, una bolsita de diversión, no se puede contar. You use the word much. Si se fijan, tenemos many arriba,
many and much. Many por los nombres que sí se pueden contar, ¿verdad? ¿Cuántas personas habían en el grupo? Ah, 10, 20, 15. ¿Cuánta diversión había? Mucha, poca, pero no sabemos con exactitud, ¿verdad? Much and many. Many for count nouns, nombres contables. Much non-count, por nombres no contables. And your answers are also non-count amount. Siempre que nos pregunten, ¿verdad? Que lleve much, vamos a responder con cantidades no contables. Mucho, poco, medio, pero que no podamos contar. And almost the last one. How much do you exercise? Esta ya la han escuchado. How much do you exercise? ¿Qué tanto te ejercitas? How much do you plus verb? How much más el verbo nos pregunta a nosotros la cantidad del verbo. Ya no es del adjetivo, es del verbo. I exercise a lot. Me ejercito bastante. I rarely exercise. Raramente me ejercito. I exercise 3 times a week. Me ejercito 3 veces a la semana. And the last one, how much do you drink? ¿Qué tanto tomas? Aquí estamos hablando de bebidas alcohólicas, ¿verdad? I never drink, nunca tomo. I drink about 2 glasses of alcohol a day. Me tomo 2 vasos de alcohol al día. I drink a lot. Tomo mucho, ¿verdad? Aquí estamos hablando de las cantidades, pero no estamos hablando de cantidades exactas, ¿verdad? Sino más o menos esas cantidades así. Okay. Ahora, tell me. Wants to say something? Okay. Let's see. Let me stop this. We have something in the presentation. Let me share the presentation again. Well, we have here in the presentation, this quick exercise. We have a quick exercise. We have 12 questions. Tenemos 12 preguntas. How much free time do you have? How many siblings do you have? How many cups of coffee do you drink a day? How much water do you drink a day? How many cups of tea do you drink a day? How many times do you cook every week? How many pieces of fruit do you eat every day? How much money do you spend on clothes? How many pairs of shoes does an average person need? How many close friends do you have? How many hours a week should you spend on learning English? And how many bad habits do you have? 12 preguntas. ¿Qué vamos a hacer con esas 12 preguntas? Yo creo que ya se imaginarán, ¿verdad? Vamos a utilizar esas 12 preguntas. Pero en este caso, ustedes van a escoger la pregunta que quieran y van a escoger la persona a la que le van a preguntar. La otra persona va a responder esa pregunta. Puede ser con información imaginaria, ¿verdad? Información falsa o con su propia información. It's okay. The point is practicing. Vamos a practicar, ¿verdad? Van a leer la pregunta. For example, I choose the number one. Yo escojo la número uno. How much free time do you have? How much free time do you have? Y van a escoger a la persona a la que le van a preguntar. Y esa persona tiene que responder, I don't have any free time. No tengo ningún tiempo libre. Oh, I have 2-3 hours of free time. Okay? Let's see. Vamos a ver quién va a ser el primer afortunado. Let me choose. I have here. Let's see. Miguel Guardado. Hello. Hello. Choose your question and the person you will ask. Escoge tu pregunta y la persona a la que le va a preguntar. Um,
4. How much water do you drink a day? Uh-huh. Maybe Lidariana. Who? Maybelline. Ah, Maybelline. Okay, okay. Okay. How much water do you drink a day? Do you drink a day? I drink a lot of water on the day. Okay, you drink a lot of water. Nice. Maybelline, choose a question in a person. Okay. How many cups of coffee do you drink a day? Miguel Gil. Miguel. Hi, teacher. Miguel Alexander. Hello. I drink 2 cups of coffee a day. Oh. Nice, nice, nice. Miguel, choose your question and the person. How many times do you cook every day, every week? Daniel Edgardo. Daniel. Hi, hi, hi. Hello. Hello, hello. How many? ¿Cuál es? What Miguel? Number? Miguel? Do you cook every week? I don't cook any time. Okay. Oh my God. I don't know cooking. Okay. Sorry. That's okay. Daniel, what is the question and the person? The question is the number 11. How many hours a week should you spend on learning English? Nice. Ooh. Okay, let me see. Raquel Beatriz. Raquel. ¿Cuál era la pregunta? Number 11. How many hours a week should you spend on learning English? Nice. Almost every day. How many hours? ¿Cuántas horas? In this case, ¿cuántas horas? Two hours a day. Nice. Okay. Raquel, question. Choose your question and the person. How many close friends do you have? Mm-hmm. Tatiana. I have 2 close friends. Oh, nice. Nice, nice. Your question, Tatiana. Okay. How many bad habits do you have? Okay. The person is Marvel Pineda. Marvel Pineda. ¿Cuál es? Repítame la pregunta. Repeat the question, Tatiana. How many bad habits do you have? No entiendo. How many bad habits? ¿Cuántos hábitos malos o malos hábitos? Remember that the answer can be imaginary, que puede ser imaginaria, no hay ningún problema. Malos hábitos.
No, not a lot. Oh, okay, no bad habits. That's nice. Marvel, choose a question and a person. How much free time is automatic, are you? Wait, remember to turn off the microphones. Acuérdense de apagar su micrófono, ¿verdad? Thank you. Tell me, Marvel. How much free time do you have? Ah, okay. How much free time do you have? Who? Who is the person? No, no tengo la lista. No me aparecen los demás. ¿No le aparecen los demás? No. Okay. Let me choose for you. Carlos Arriza? I have 1 or 2 hours per day. Okay, 1 or 2 hours of free time. Okay, Carlos, just a question and a person. How many pieces of fruit do you eat every day? Mm-hmm. Roxana Melissa. Roxana Melissa. I eat one fruit. One piece of fruit. Okay, nice. Roxana, choose a question and a person. The question, how much money do you spend on clothes? Okay. Raquel. Raquel. No, Raquel, ella participó. Ya estuvo. Uh-huh. Mónica, Judith. Mónica. Mónica. La pregunta 8, ¿verdad? Yes. How much money do you spend on clothes? Yes. A little money. Ah, okay, a little, not much. Okay, Monica, choose your question and the person. How much water do you drink a day? Orlando. Orlando. Okay. Okay. I drink 3 glasses of water a day. Oh, 3 glasses of water. Nice. It's good. Okay, the number one. How okay. much times do you have? How much free time do you have? Carlos. Carlos Cruz. Carlos. Carlos Cruz. La number one, ¿no? Yes. I try to have the one or two time. Okay. He tries to have 1 or 2 hours per day. Carlos, question in person. Okay. Una question. ¿Qué es sibling? Siblings. Sibling. Sí, está hablando de los hermanos, ¿verdad? Siblings. Hermanos en general. Aquí no se divide por sisters or brothers, sino en general. Ah, ok. Okay. Mm-hmm. How many siblings do you have? Mónica, you did? Another person. Ella ya contestó. Ah. Mm-hmm. Okay. Siblings. Genaro Ramos. Genaro. Yes. I have 4 siblings. Okay, 4 siblings. Good. Genaro, question in person. Question number 6. Okay. How many times do you cook
every week. Okay. Maribel Pineda. Maribel. Okay. How many times do you cook every week? Cook es cocinar, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. I could in breakfast. Oh, in the morning. In the morning. Every day? Every week. Every day of the week? Okay. Like 5 or 6 hours per week. Mm-hmm. Yes. Maribel, question in person. Vamos a ver. Daniel. Daniel. Hi, hi, hi. What is the question? Number nine. How many pairs of shoes does every person? Okay. How many pairs of shoes does an average person need? Okay, I think two pairs of shoes. Two pairs of shoes. Hmm? Yes. Yeah, it can be. But a woman, have a lot of pairs of shoes. Yes, maybe. Yeah, yeah, dice, yo sé que sí. Las necesidades. Okay, you're good. Nice. Daniel, your question and the person. Okay. Very easy. Okay. Number five. How many cups of tea do you drink a day? Okay. The person is... The person, let me see, Carlos Cruz. Carlos Cruz. Él ya contestó. Number five, okay. Mónica. Mónica también. Roxana Melissa también. Roxana. También. También ya contestó. Ok, Stephanie Lisette. No, ella no, creo que no ha contestado. Ok, Stephanie. Stephanie. One cup of the tea. One cup of tea. Ok, Stephanie. Good, good, good. Nice. Your question and the person. The question 10. How many close friends do you have? Okay. Sería para Maribel Pineda, ya estuvo. Yes. Natalia Inés. Natalia. En la 10, ¿verdad? Yes. ¿Cuántos amigos tengo? Eso dice, ¿verdad? Amigos cercanos. Amigos cercanos. I have two friends. Okay. You have two friends. Natalia, question and the person you will ask. No, a ver quién ha pasado. Daniel Edgardo ya pasó. Daniel Edgardo. Yeah, yes. But for me no problem.
Luis David. Mm-mm. No ha pasado. No. Lo que tiene la cámara apagada. Ah. They are shy. No me salen las preguntas. No miro las preguntas. Which one do you want? ¿Cuál quieres? Es la tres. Tres. How many cups of coffee do you drink a day? Es la de las tazas de café. Luis, are you ready? Luis, are you two? Okay. Two cups of coffee. Okay. Okay, nice. Luis, your question and the person. Okay, and average person need. Okay, number nine. Who? ¿Quién no ha pasado? Tatiana Hernández. Tatiana. Yes, I guess. Yes. Raquel Beatriz. Raquel, do you? ¿Ya pasó Raquel? ¿Ya contestó? Yes or no? Genaro Ramos. Yes. I have here Uri Ventura. I don't know. Entonces, ¿qué diga el que no ha pasado? Para evitar. Mi teacher. José Vela, ok. José Vela. Ok. Number nine. How many pairs of shoes does an average person need? I don't understand this question, teacher. ¿Cuántos pares de zapatos necesita una persona? Remember that we are talking about countable nouns. Estamos hablando de nombres contables, ¿verdad? Many. ¿Cuántos? How many do you think? ¿Cuántos crees tú? I think, no sé cómo, I don't know. Answer. No, no sé cómo armar la oración. Que no... O sería, I think the people need. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. I think the people need five pair of shoes. Oh, nice. Five pair of shoes. That's good. Five pairs of shoes. Okay. Five pairs of shoes. Nice. Uh-huh. ¿Estamos todos ya? ¿Ya pasamos todos? ¿Contestamos todos? ¿Se nos quedó alguien? Okay. Para que José haga la pregunta. I don't hear. ¿Ya pasamos todos? Hello. Hello, can you hear me? I don't me? Hear it, teacher. Hello. Teacher, I don't hear. I don't hear, teacher. Wait. Teacher. Hello, teacher. Hello, can you hear me? Se le acabó el internet a la teacher. Yes, teacher. Now you can hear me. Yes. Oh my God. Teacher. Oh, no pagó my el internet. I'm sorry. Problemas técnicos.
los problemas de la vida cotidiana. La plataforma es, a veces lo saca uno. Sí. Pero ya estamos, ya estamos. Lo bueno es que ya me escucha. Muy bien. Ok, now, let me take the list. Vamos a pasar la lista porque no hemos pasado la lista de la asistencia. Ok, Daniel Canizales. Present, present teacher. Ok, Miguel Gil. Present teacher. José Vela. Present teacher. Carlos Cruz. Sí, mira. Okay. Melissa Alfaro. Present. Okay. Carlos Arriza. Present teacher. Nice. Orlando López. Present teacher. Muy bien. Armando Leiva. Present teacher. Okay. Verónica. She's not here, I guess. Genaro Ramos. Present teacher. Miguel Guardado. Present. Okay. Maybelline Jaimes. Present. Luis Cotes. And coach. Okay. Rosemary Ramirez. No, she's not here. Okay. Mario Arevalo. Present teacher. Okay. Giselle Campos. Present teacher. Okay. Monica Patris. Present teacher. Okay. Maribel Pineda. Present teacher. Marvel Pineda. Present teacher. Somos dos iguales. Yes, I have somos two. Tenemos Maribel dos con el mismo apellido. Marvel y Maribel. Oh, ok. Sí, mira, yes. Ok. Raquel Meléndez. Present. Ok. Mario Arevalo. No, it's not here. Ok. Present teacher. Oh, my God. Pensé que no estaba. Ok. My micrófono no me sirve. Oh, ok, ok, nice. Lo bueno es que ya pudo decirnos que estaba presente. Ok. Katherine Maldonado asked for permission, así que ella no está con nosotros porque por su trabajo no pudo llegar a tiempo. Uri Ventura. No, ok. Daniel Palacios. Presente, teacher. Ok. Stephanie Herrera. Present. Ok. Norberto Elías. Not here, ok. Tatiana Hernández. Present teacher. Ok. Roxana Melissa. Present. Ok. En Natalia Sánchez. Present. ¿Alguien a quien no haya mencionado? ¿O que no tenga yo en la lista? ¿O todos estamos en la lista? Yes. Yes. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Antes de que no vaya a volver a sacar el internet y no me escuche. ¿Preguntas con lo que vimos o con la plataforma en sí? Con la plataforma, dígame. Sí, estuve intentando, uh-huh. Ponía lo que me pedía, lo que escuchaba, y okay. Me daba error, como que no funcionaba. Luego lo intentaba de otra forma, también. Luego le pregunté a alguien que sabía inglés si estaba bien, me dijo que sí. Pero uh-huh. Igual, de ninguna manera, me salía bien, como lo había escrito. Entonces, no sé si es rol de la plataforma o todavía no coincido bien con las palabras, pero le pregunté a alguien que sí sabía, me dijo ajá. Que sí era. ¿En qué parte es? En la 2.12. 2.12.
Ok. Let's take a look. Vamos a revisarlo. Si quiere, me manda un mensaje para que lo vayamos revisando ahorita, para que veamos en qué parte era la que tenía problema, para ver cómo ponía la respuesta y a ver de qué forma lo recibe la plataforma. Porque recuerden, a veces la plataforma nos da una serie de respuestas posibles, ¿verdad? Lo podemos poner o con inicial mayúscula, o si le ponemos inicial mayúscula, tenemos que quitarle la inicial mayúscula, o por algún punto coma que no le pusimos bien, entonces por eso a veces no la acepta. Pero vamos a revisar esas partes. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. This is all for today. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. See you tomorrow. Nos vamos a ver el día de mañana. See you tomorrow. Good night, teacher. Tomorrow, good night. 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 Bye. Good night, everyone. Good night, everyone. Everyone, good night. Thank you.